Buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias de forma especial al ingeniero Rafael Martins, que es el conferenciante de esta noche. Hoy día vamos a tener una conferencia muy importante sobre las ventajas y beneficios de los asfaltos modificados por polímeros. Como ustedes saben, el objetivo fundamental del curso es compartir cómo asfaltos modificados con polímeros SBS pueden ser utilizados para ayudar a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar la economía circular de la industria de pavimentos. Es algo muy importante que en la modernidad cada vez va avanzando más. Este es un esfuerzo que hace desde hace algún tiempo el Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales para colaborar con lo que es la importancia de la ingeniería vial, en especial lo que es el transporte y los pavimentos en el Perú, principalmente para nosotros. El conferenciante de esta noche es el ingeniero Rafael Martins. Él es ingeniero civil de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, y la Universidad Técnica de Dresden, Alemania, MBA por la Fundación Getúlio Vargas, con experiencia en ejecución y gestión de proyectos de infraestructura de transporte. Actualmente es gerente de desarrollo de negocios y ventajas técnicas de Clacton Primers para el mercado de asfaltos en América Latina. Es miembro de diversos comités y asociaciones de la industria química y del asfalto. Es conferenciante nacional y en su país e internacional, razón por la que está ahora con nosotros en diferentes temas relacionados con esta materia. Dentro de los especialistas que hay en lo que es asfaltos y asfaltos modificados con polímeros, ocupa uno de los primeros lugares el ingeniero Rafael Martins, por eso que lo hemos invitado. Tenemos el honor de que comparta esta hora con nosotros y que ustedes la puedan aprovechar al máximo, tanto escuchándole como haciéndole cualquier pregunta o consulta de interés que deseen saber. Sin más que decir, agradezco a todos ustedes, pero antes de dejarlo con el ingeniero Rafael Martins, quiero recordarles que dentro de las cosas que está haciendo el instituto, el próximo 9 tendremos el curso, o se inaugura el curso de estabilidad de taludes y empuje de suelos. Es un curso que tiene 44 horas de duración y está a cargo del doctor Jorge Alba Hurtado, con un equipo de 3 especialistas, magísteres y doctores en la materia de lo que es estabilidad de taludes y mecánica de suelos. Yo les recomiendo que sigan las informaciones que está haciendo Liliana al respecto y haciendo cualquier consulta que te quiera conveniente. Muchas gracias y con ustedes el ingeniero Rafael Martínez. Adelante. Muchas gracias, Lazarte, y bueno, un gusto siempre estar con ustedes. Gracias ahí al Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales por la oportunidad de estar aquí una vez más compartiendo con ustedes temas tan interesantes, ¿no? Sobre asfaltos modificados. Gracias ahí a todos los participantes. Os veo que hay, bueno, varios amigos de varios países aquí, de Brasil, de Colombia, de Ecuador. Bueno, un gusto ahí y gracias por estar presentes. Bueno, saludos. Yo estoy esta semana aquí por Santiago, en Chile. Y bueno, vamos ahí a empezar la conferencia. Yo voy a compartir con ustedes la pantalla. Así que podemos ahí entonces empezar. Dame un segundo. Bueno, entonces yo voy a seguir con la presentación
caso ustedes tengan ahí preguntas, por favor, bueno, pueden poner en el chat y yo creo que al final también vamos a tener un tiempo para algunas discusiones, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar ahí sobre las ventajas y beneficios ambientales de los asfaltos modificados por polímeros. La idea de la presentación es introducir, darles, bueno, presentarles la empresa que yo trabajo y hablar sobre conceptos de técnicos de asfalto modificado, huellas de carbono, modificaciones alternativas y estudios de caso y conclusión. Van a mirar que siempre yo voy a intentar traer datos y referencias bibliográficas, así que todo lo que yo voy a compartir con ustedes puede ser accesado posteriormente para que por ahí se profundizar el estudio, ¿ok? Entonces, Kraton, nosotros estamos presentes globalmente en Estados Unidos, Europa, Asia, en América Latina, y nosotros, Kraton es una empresa de la industria química, donde en la historia, ¿no? Era una empresa de Shell, una división de Shell, y a partir de ahí Shell, en los años 1950, ha hecho inversión en la industria química y se ha armado entonces y ha coordinado las primeras plantas de polímero. Kraton ha creado los polímeros SBS que ustedes escuchan, los elastómeros SBS, fue creado por Kraton en el año de 1957, ¿okay? O sea, fuimos ahí realmente la empresa que creó la primera patente de los polímeros y seguimos ahí desarrollando los polímeros hasta el día de hoy con varias patentes. Kraton, para que sepas, es un nombre que me gusta, es un homenaje a Dios de la fuerza, Dios Kratos, Dios griego. Y eso bastante que aporta los polímeros ahí en los mercados que estamos. Kraton tenemos dos divisiones específicas, que son las divisiones de mercado de químicos y de los polímeros, lo cual yo voy a hablar hoy. Específicamente hablando ahí del mercado de asfaltos. ¿Okay? Entonces aquí básicamente los productos de los polímeros vienen de la industria de hidrocarburo, de los crudos, donde se ha refinado y a partir de ahí se sacan las materias primas, los monómeros, que son la unidad menor de los polímeros y donde se generan los polímeros SBS. ¿Okay? Y digo siempre que nosotros, ustedes, están tocando, utilizando, ciertamente, te digo así, 100% de certeza que están utilizando día a día algo que tiene algún polímero de nuestra empresa. Y te podría decir ahí con grado también de 100% de certeza que ya han pasado por pavimentos que tienen los polímeros de Kraton ahí en los asfaltos. Una visión macro y micro, los asfaltos, entonces, como miramos, tienen las mezclas asfálticas. Y cuando vamos haciendo un zoom de la mezcla, que es justamente ahí, solamente 5% son ligante asfáltico y los otros 95% son ahí los ligantes asfálticos. ¿Okay? Y si miramos un poco más, este ahí son los 95% que son ahí la estructura mineral de las rocas y áridos y del asfalto, y los 5% son el asfalto, los cemento asfáltico, y como lo ve así, solamente es negro y está, pero si no es modificado realmente no va a tener nada que mirar en términos de, además de la composición química del asfalto. Pero es una red polimérica armada, donde aquí son estos grupos, son los grupos de poliestireno, y estas molitas de aquí son los grupos de butadieno, que ahí vamos a mirar adelante los impactos que eso causa
y cómo esto va a impactar posteriormente a la calidad de los asfaltos. Y esto es la forma física de un asfalto, de un polímero SBS, ¿ok? O sea, son pellets usualmente, que son ahí incorporados en el asfalto, que hay una ciencia bastante interesante, lo cual se hace la modificación del asfalto, y bueno, hay industrias bastante especializadas y es necesario tener personas y profesionales capacitados para hacerlo como tal. Los polímeros SBS son entonces elastómeros termoplásticos, copolímeros en bloque, que sería el nombre técnico más exacto, donde el estireno es la unidad rígida, que por eso que tiene el S viene de estireno, y el butadieno es el bloque del medio, y el estireno al final. Por eso que se tiene, se llama aquí el SBS, es justamente debido a la cadena de estireno, el butadieno y el estireno aquí. ¿Okay? Para que puedan ahí, bueno, mirar un poco de lo que estamos comentando en relación a qué es esta tecnología. Avanzando un poco, perdón. Oh, bueno. Algo y lo que aporta los polímeros SBS, entonces el polímero disuelve en el asfalto y forma una malla polimérica. Y lo interesante es que los asfaltos modificados, cuando pueden mirar, aporta ahí una mejoría bastante significativa en la resistencia a arrollamiento de formaciones de los pavimentos, de los concretos asfálticos. Mejora así también la durabilidad, vida de fatiga de los pavimentos. Y estudios, va a hablar de manera más general, donde los pavimentos asfaltos modificados pueden incrementar ahí de 20 a 30% de la durabilidad de un pavimento. Esto es la referencia, obviamente, de 2005, y hay estudios mucho más modernos y específicos donde se comprueba esto, ¿okay? Algo importante, que ahí vamos a empezar a entrar en el tema de la reciclabilidad de los pavimentos con asfaltos modificados. O sea, eso es un tema muy importante para que tengan en cuenta la importancia de esto. Donde la elasticidad, aquí mirando un ensayo de MSCR, donde se mira aquí la recuperación elástica del ligante a un asfalto, por ejemplo, altamente modificado, con contenido de 7,5% de polímero, básicamente van a mirar que tiene una recuperación bastante interesante. Y un asfalto convencional no tiene realmente ningún tipo de recuperación elástica, donde esto se va a hacer bastante importante la performance de los pavimentos. Y cuanto más polímero se lo agrega, se van entonces a mirar que se va a buscar también tener saliendo de una fase discontinua polimerizada para una fase continua polimerizada, donde aquí es donde se puede sacar mayor provecho y performance de los ligantes modificados con polímeros. Hablando ya del tema tal cual estábamos comentando, el tema ambiental es algo bastante mucho más comentado hoy en día y cada vez más importante por la cuestión principalmente de los calentamientos global, ¿no? Y solamente, bueno, fue el Día de la Tierra hace poco y lo único que compartimos 100% en todos los humanos es la Tierra. O sea, tenemos que sí o sí buscar tener estrategias para poder sobrevivir y estar aún en la Tierra, y algo que tenemos que hacer ahora es mitigar el calentamiento global. Y la manera como se va a hacer esto es disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es bastante importante que tenga en cuenta que actividades y que la industria de pavimentación puede ser un actor muy importante en este sentido, donde utilizando tecnologías de altas prestaciones, con tecnologías realmente que aportan mayor durabilidad a los pavimentos,
se va a poder caminar y poder ahí tener el pavimento asfáltico como un actor importante para ayudar a mitigar y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, no solamente se acordar de las industrias automotriz, de la industria, bueno, de minería, de acero, o sea, la industria de pavimentos puede sí participar como un actor importante en el sentido de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Les comentando un poco sobre el tema, o sea, de atrás para frente, bueno, empezando por aquí, en un kilómetro de pavimento, considerando que tenemos ahí 4 centímetros de espesor con 7,5 metros de ancho, y una tonelada de pavimento y un kilómetro de pavimento asfáltico, se van a utilizar más o menos en este rango aquí 750 toneladas de mezcla. Y estos serían 37,5 toneladas de ligante asfáltico. Y esto en polímero, utilizando 3,5% de polímero, sería cada un kilómetro de este asfalto se va a utilizar cerca de 1,3 toneladas de polímeros SDS. Estos son números para que realmente podamos analizar y mirar un poco adelante las métricas. O sea, es importante analizar las emisiones de gas de efecto invernadero en todas las etapas, no solamente en la etapa de producción y de lo que aporta cada material de este, pero principalmente analizar la durabilidad de los pavimentos. ¿Ok? O sea, buscar mirar qué tipo de alternativas va a aportar mayor durabilidad y, de cierta manera, contabilizar todas estas emisiones y mirar cuánto de emisión, cuántas toneladas de CO2 equivalente por año se ha emitido en cada tecnología y ahí sí hacer un plan comparativo para mirar cuánto realmente se ahorró de emisión de gases de efecto invernadero, que es la métrica, recuerden, que realmente importa hoy en día y es la más importante porque el tema que, o sea, hay que disminuir estas emisiones porque disminuyendo esto obviamente se va a impactar en la disminución de la velocidad con que se alza las temperaturas globalmente. Entonces, en el escopo hay tres tipos, hay algunos análisis que ustedes posiblemente hayan escuchado, de cuna a la puerta, o sea, desde la materia prima hasta el material de la cuna al estirado, o sea, desde que se produce, desde la materia prima hasta cuando se hace la aplicación de la mezcla y desde el uso de los materiales hasta el fin de la vida de los pavimentos. O sea, es importante analizar y tener en cuenta este tipo de análisis siempre cuando van a hablar de sustentabilidad, de pavimentos sustentables, pavimentos que son a veces nombrados como verdes, ¿ok? Yo voy a reforzar también, en verdad, hacer un comentario que este trabajo fue un trabajo presentado por Lohan Porro, que es un ingeniero civil de Cratón, junto con Dave Bell, en un simposio en 2021, lo cual está disponible al final también el enlace de todo el estudio completo para que puedan ustedes también enseguida verificar, chequear con los detalles que sean necesarios, los datos todos. Y lo que vamos a hacer enseguida es comparar básicamente un escenario donde vamos a comparar una mezcla asfáltica con asfalto no modificado y otro escenario con una mezcla asfáltica con asfalto modificado con 3,5% de polímero SBS. Y lo que vamos a mirar aquí son datos que nosotros generamos, algunas análisis basadas en los bancos de datos Gavi y algunas consideraciones en relación a movimientos de cuántos kilómetros se mueven los polímeros, el asfalto, los agregados. Y lo que vamos a ver aquí inicialmente cuando se analiza
los asfaltos modificados, o sea, esto sería la emisión de la materia prima, esto de los transportes y de los procesos. Y inicialmente se ve que los principales contribuyentes de incremento en el caso de son los monómeros, o sea, el estireno, el butadieno, en este caso se agrega un monto importante de gas de efecto invernadero. Aquí sí hay ya la comparación donde tenemos cuánto se emite kilogramos de carbono equivalente por tonelada de asfalto, un asfalto, solamente el asfalto, y aquí un asfalto modificado. O sea, vamos a analizar tanto los productos, los procesos, el transporte, y en promedio, hasta la producción del asfalto modificado. Un asfalto modificado emite cerca de 264 kilogramos de carbono equivalente por tonelada, versus, en este caso, un asfalto no modificado, y solamente el asfalto emite 150 kilogramos de carbono equivalente por tonelada. Obviamente, o sea, aquí se agregó, este es el asfalto modificado, es un poco menor porque se utilizó un poco menos, se reemplazó esta cantidad por 3,5% de polímero. Esto sería las emisiones de transporte para traer el polímero hasta la planta, y esto sería cuánto se generó, se gastó de energía. O sea, de la cuna hasta la puerta para tener aquí el asfalto modificado y el asfalto convencional. Es importante decir que los datos, esto es algo bastante interesante, donde los datos de emisiones de asfalto, de cuánto cada asfalto va a emitir, que es lo grande y representativo, puede cambiar de país a país. Datos, por ejemplo, de Gabi o de Eurobitumen, tenemos datos aquí en 2020 con cerca de 180 kilogramos de emisión de carbono equivalente por tonelada. Pero si miramos otros datos de ASO Institute, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, tiene que los asfaltos de allá tienen una emisión de cerca de 620 kilogramos de carbono equivalente por tonelada. O sea, esto va a variar bastante del origen de los crudos, del proceso de refino, y esto obviamente, nuevamente diciendo, es algo que tenemos que mirar localmente. ¿Okay? Ya analizando las emisiones de la mezcla asfáltica, o sea, de manera general, se dice que por tonelada se emite entre 35 y 90 kilogramos de carbono equivalente por tonelada, en este caso. Y aquí se utilizó como base de datos Aspect Asphalt Pavement Embodied Carbon 2 para justamente poner en este contexto los combustibles del proceso para hacer la mezcla, qué tipo de combustible, la eficiencia de los transportes, cuántas toneladas se transportó. En el caso de las distancias de transporte, en este caso fue 60 kilómetros para traer los áridos. Y aquí ya miramos que la diferencia de antes de ser de 75% de un asfalto modificado para un asfalto convencional no modificado, aquí ya baja a cerca de 12%. O sea, para producir una mezcla contando con todo, ¿no? O sea, una mezcla en caliente contando el proceso, la parte de los materiales y lo que se agrega, el SBS en este proceso solamente agrega este monto, y emisiones de kilogramos por tonelada, una mezcla con asfalto modificado tiene una emisión de 52,4 kilogramos versus una con asfalto no modificado de 47, donde los principales contribuyentes en este caso son el proceso realmente y el transporte. O sea, estos son temas interesantes también a pensar de qué distancia se va a traer los agregados, qué tipo de combustible se va a utilizar en los camiones, cuál es la eficiencia de la planta que están haciendo la mezcla. Esto todo es un paquete
que contribuye bastante en relación ahí a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto que yo quiero alertar, o sea, no se puede culpar solamente un actor y hay que sí tener un control de calidad, además del control de calidad técnico de los materiales, un control específico de todo el proceso, ¿no? Y atención en estos casos de las mezclas, de las plantas. Yo veo que es un desafío bastante grande en América Latina cuando miramos las plantas con poco más de edad. O sea, cómo se pensar en sustentabilidad, hay que tener todo realmente integrado. O sea, miramos, volviendo a las comparaciones, de una emisión de azote modificado 75% superior en los materiales inicialmente. Aquí está cerca de 12% en la mezcla asfáltica. Y cuando hablamos realmente en los pavimentos, analizando 4 centímetros de espesor con 7,5 metros de ancho y una mezcla que tiene un kilómetro de extensión, miramos en las condiciones donde no se va a tener mantenimiento de la vía considerando esto, y que la carpeta de rodadura con asfaltos modificados duren 25% de tiempo más que un asfalto, que una mezcla con asfalto convencional no modificado. Justamente hay que la emisión por año de este pavimento es menor, unos 13%. ¿Por qué? Porque mismo que anteriormente se han tenido más emisiones de carbono equivalente por los materiales y la mezcla, este pavimento se va a durar más tiempo. Y no fue necesario volver y tener que rehacer los pavimentos. Y esto es el concepto muy importante en términos de durabilidad. Y ahí entra, bueno, no sé, de la audiencia, cuántos son diseñistas, cuántos son dueños de concesiones. Estos son factores importantes que es sí o sí importante de evaluar en los diseños, en la evaluación de los materiales. Y algo que también es importante tener en cuenta es en relación a los costos de oportunidad. O sea, principalmente ahora, donde vemos que los costos de asfalto están, así como de todos los materiales, ¿no?, están subiendo bastante. Si podemos utilizar menos material, mismo que inicialmente el costo sea superior, la idea es que, por ejemplo, con la inflación del tiempo, se va a tener que utilizar menos material durante más tiempo, porque va a ser pavimentos más duraderos. Y ahí yo voy a seguir adelante con un resumen de la huella de carbono, o sea, mirando que hay que tener una atención especial con las fuentes, con qué tipo de datos vas a trabajar. Los transportes de los agregados, los árboles, los procesos son puntos muy clave en este proceso de evaluación del análisis del ciclo de vida. La metodología, que a veces se mira solamente la producción de los materiales, no debe ser así. O sea, debes traer todo el ciclo de vida del pavimento hasta el fin, entre comillas, del uso de los pavimentos. Y con esto traer los conceptos para realmente tener un concepto ahí de ciclo de vida del pavimento y de circularidad de los materiales. O sea, para que este pavimento, la materia prima utilizada, se pueda ser utilizada, usada y realmente reciclada. O sea, volver a ser utilizada nuevamente como pavimentos. ¿Okay? O sea, estos son conceptos bastante importantes y que me gusta realmente reforzar en un momento donde tenemos una serie de tecnologías alternativas que se discute que A o B es sostenible, es sustentable, es verde. Pero yo voy a empezar ahora a decir, ojo con las emisiones de cada tipo de materia prima.
se va a utilizar, se dice que un plástico es utilizar el pavimento es verde, es ecológico, es sustentable, pero ¿cuánto de emisiones se va a tener en este pavimento? ¿Qué tan duradero más va a ser este pavimento? ¿Qué tan reciclable va a ser este fresado al fin de la vida de los pavimentos? Este material se va a traer de otro, se va a importar plásticos de otro país para poder utilizar en su país. O sea, hay preguntas interesantes a hacer y reflexionar en relación a sustentabilidad y a la visión ecológica de estos pavimentos. Yo voy a hablar aquí de un comparativo, ahí hablando de modificación. Yo creo que en algunos países se están discutiendo muy fuerte la cuestión del uso de granos de caucho reciclado o de NFU, neumáticos fuera de uso. Y también sobre el uso de residuos plásticos y la mezcla asfáltica. O sea, este primero ya es utilizado hace varios años en varios tipos de uso. Bueno, el análisis aquí sería en uso de vía húmeda. Y es importante decir, ¿no?, que realmente utilizarlo, bueno, esto es un análisis que se estima que el grano de caucho en relación a emisiones de gas de efecto invernadero te emite ahí 0,31 kilogramos de carbono equivalente por kilo. Y de plástico, la referencia 2 en Santos de 2021, 430 gramos por kilogramo de carbono equivalente. ¿Okay? Y esto, esta mezcla aquí vamos a considerar que va a utilizar 5% en peso de los plásticos. O sea, vamos a hacer aquí algunos análisis y lo importante aquí principalmente hoy en día es decir, más altas huellas de carbono y traer las dudas principalmente sobre los desempeños de vida útil de cada tecnología. Aquí hay un comparativo donde hacemos, si utilizando 5% del ligante de referencia, en este caso con polímeros, con asfalto no modificado, esto con asfalto modificado, esto con grano de caucho NFU y este con residuo plástico. Utilizando 3,5% de SBS, 20% de NFU y 5% de residuo de plástico. Y aquí los porcentajes de los ligantes, usualmente quien trabaja con NFU, dependiendo de la mezcla, sabe que utiliza más ligante asfáltico en este caso. Y la consideración aquí fue algo bastante, aquí son las emisiones por tonelada en el ligante de la mezcla y consideración en el tiempo de servicio. O sea, considerando que una mezcla con asfalto no modificado dure 8 años, para facilitar un poco las cuentas, una con asfalto modificado se va a durar 10 años y considerando que en este caso se duraría al mismo tiempo con NFU y considerando algo que sigue aún estudio, es algo con muchas preguntas todavía, que una mezcla en estas condiciones con mismo tipo de tráfico duraría 8 años. Y aquí son las emisiones, o sea, dividiendo estos números por los tiempos de servicio, cuánto cada tipo de tecnología va a emitir en toneladas de carbono equivalente por kilómetro por año, ¿no? Y ahí sí vamos a llegar a ver que, mismo comparando con grano de caucho, con el neumático fuera de uso y con residuos plásticos, el factor de las mezclas con asfalto modificado con SBS es mismo que emitan más carbono equivalente por tonelada comparado con la mezcla con asfalto no modificado, pero que dure más, ella va a tener una menor emisión de carbono equivalente.
Ya las otras, naturalmente, van a emitir más y por año se van aquí a emitir más toneladas de carbono equivalente por año, analizando las prestaciones de servicio de cada material, de cada pavimento. Y yo creo que es esto, debemos caminar en este camino, de realmente poder analizar estos datos. Hay algunos análisis que debemos presentar ahí durante este año, muy posiblemente en el SILA, algunas reflexiones, ya mirando las emisiones de carbono debido a irregularidad de los pavimentos. ¿Okay? O sea, recordando que una gran parte de las emisiones, se diría la mayor parte, es debido al consumo de combustible de los pavimentos, el consumo de combustible de la industria automotriz, y cuanto peor las vías, más combustible va a consumir. Y esto sería la reflexión también para agregar, en el sentido de que pavimentos mejores, o sea, que mantengan un IRI más bajo durante más largo periodo de tiempo, estos van a emitir menos carbono equivalente o gas de efecto invernadero al medio ambiente, porque se va a ahorrar combustible. Esto es un pensamiento, estamos ahí en unos trabajos interesantes para evaluar esto de manera un poco más con datos, pero esto ya es sabido. Y esto también es una reflexión en el sentido de cuanto mejor sean los pavimentos y cuanto más podemos pavimentar las vías de nuestros países, vamos a mejorar los costos de logística y tenemos países más competitivos globalmente. Y dos, si emitimos menos gas de efecto invernadero. Yo estoy hablando de esto bastante intensamente, porque es realmente ahí donde la industria asfaltera, la industria de pavimentación, puede sí participar activamente para ahorrar, para ahorrar las emisiones y disminuir las emisiones de estos gases, que si realmente vamos a querer que nuestros hijos, nuestros nietos y toda la familia tengan una tierra, hay que trabajar hoy. No es algo que se puede esperar más 5 o 10 años para empezar a hacer. Aquí yo voy a hacer una conclusión. Mi tiempo ya está casi que agotando. Aquí haciendo una comparación ya con estudio de mezclas, ¿no? Con asfalto no modificado, una carpeta de rodadura con asfalto modificado y otra utilizando asfaltos con fresados y agregando como ligante asfaltos altamente modificados, que tiene ahí un 7,5% de polímero CBS en el ligante. Y aquí comparando las emisiones de los materiales, se ve que un ligante altamente modificado que tiene mucho más polímero, obviamente, se va a tener una emisión, un paquete de emisión bastante más significativo por tonelada, comparando solamente los materiales. O sea, un ligante modificado usual con 3,5 va a emitir 25% más, y comparativo con un ligante no modificado, el altamente modificado va a emitir cerca de 67% más. De nuevo, solamente analizando hasta la fase 3. Este estudio es un estudio bastante interesante donde analiza, y ahí yo voy a dejar para ustedes la reflexión también, sobre la reciclabilidad de los materiales. O sea, se conoce, se utiliza asfaltos modificados con polímero SBS hace ya desde 1980. Y ya se conoce que los asfaltos modificados con polímero SBS son sí reciclables e inclusive se pueden ser, yo digo siempre que los fresados de asfaltos modificados son fresados de mejor calidad. Yo digo que son, haciendo un análisis un poco, análisis con los vivos y muertos, es como un muerto que se puede realmente utilizar mejor los órganos, ¿no? El hígado, el corazón, o sea, se puede realmente reutilizar el material con mucho mejor
calidad. Y esto también es algo importante que tengan en cuenta en relación a que se está invirtiendo en material ahora, se va a estar invirtiendo no solamente para la vida útil de los pavimentos hasta el fin de la vida, entre comillas, pero que este material fresado allá al final se va a poder ser mejor utilizado con más calidad. ¿Okay? Y aquí los estudios realmente comprobando de reciente, de mayo de 2021, en las referencias, pueden ahí buscar, fue hecho aquí en Reino Unido en conjunto con Aerobitumen, Econ, que es un diseñista, o sea, algo que puedo comprobar y que ustedes pueden tener como una referencia técnica muy interesante y reciente. Y volviendo al tema de hablando, ¿no?, de lo que hablamos antes de las emisiones de carbono de diferentes mezclas, la opción 1, una mezcla con asfaltos convencionales no modificados, una mezcla con asfaltos modificados usuales, y aquí ya una mezcla utilizando fresado y asfalto altamente modificado. En este sentido, se ve que la emisión, aquí esta producción es una emisión menor porque se utilizó los fresados y esto jugó para abajo las emisiones. Y mismo que el asfalto altamente modificado ha tenido más emisiones en el material, en la mezcla, esto ya te va a jugar para abajo, contar negativamente el uso de los fresados, y por eso también es importante mirar que las estrategias para poder utilizar los fresados en cada país, y mejor siendo si pueden ahí agregar asfaltos altamente modificados, lo que va a mejorar en su mezcla residual es tener una compensación, es tener una mezcla que tenga una mejor respuesta elástica, o sea, tener también una mejor vida de fatiga y que la mezcla no se quede tan rígida, ¿ok? O sea, esto es una de las estrategias interesantes de poder utilizar. Y ya analizando en la vida útil de los pavimentos, se va a mirar comparativamente con las otras tecnologías, mismo asfalto modificado ha mejorado 14% comparativamente con las emisiones de gases de una mezcla con asfalto no modificado. Una mezcla con fresado y asfalto altamente modificado le va a ahorrar aquí cerca de 31% si comparado con una mezcla de asfalto no modificado. O sea, los datos todos están ahí en los trabajos que les comenté. Pero esto es un poco más de las reflexiones para que tengan en cuenta de uno, la importancia de ese poder utilizar los fresados. Dos, agregar realmente tecnología de altas prestaciones, de alta performance en los pavimentos. Porque con este paquete se puede, a largo plazo, durante la vida útil de los pavimentos, poder ahí tener un ahorro y una disminución de los gases de efecto invernadero. Esto es un poco la conclusión que yo les comenté antes, ¿no? De realmente es analizar toda la vida útil de los pavimentos, analizar la durabilidad de los pavimentos y buscar que se tenga una reducción de los gases de efecto invernadero, no solamente con un rango limitado de tiempo, solamente la mezcla o solamente el material, pero sí analizar toda la vida útil del pavimento y importante que es la reciclabilidad de esos pavimentos. El tema de los pavimentos verdes que se discute mucho, ¿no?, que se habla de la sustentabilidad, de lo que se va a hacer, no sé qué. Cuidado, o sea, cuidado nuevamente como de los sellos que se van a poner en tecnologías, de lo que es considerado verde, de lo que se es considerado sustentable, y hasta qué punto que esto se realmente va a ayudar en las metas que tenemos que hacer hoy, que es la reducción de los gases invernadero. Porque si no, mañana no vamos a tener tierra, porque si calentar todo,
O sea, se va a tener un deshielo, las temperaturas van a alzar y realmente se va a quedar complicado. O sea, la sustentabilidad y la urgencia número 01 de todos los seres vivos hoy debe ser buscar disminuir este tipo de gases, ¿no? Aquí comentando un poco sobre lo que se puede utilizar, inclusive agentes rejuvenecedores, ¿no? Para poder ahí utilizar fresados. Y las reflexiones, yo creo que ya les presenté anteriormente, donde lo que sea es considerado sustentable, sostenible, verde, y que sí es posible que podamos agregar en los paquetes de herramientas sustentables de cómo podemos ser actores importantes en la disminución de estos gases, los pavimentos. Y nosotros como ingenieros, como técnicos, estamos ahí con, como decimos en Brasil, con el queso y el cuchillo en la mano. O sea, ya está. Tenemos herramientas, los polímeros existen, los asfaltos existen, metodologías de hacer mezclas, diseños existen. O sea, es realmente algo de poner en la pista, poder poner en la vía estos tipos de tecnologías. Y pensar sobre la economía circular es algo bastante importante. ¿Será que las tecnologías que están siendo utilizadas o proponidas o siendo propuestas como verdes, sustentables, son realmente reciclables? ¿Se puede realmente reutilizar y reciclar los materiales después? ¿Cuánto tiempo van a durar? ¿Será que nos van a interrumpir ahí el ciclo de circularidad de los materiales? O sea, estos son ahí algunos pensamientos. Les dejo mi contacto. Esto se puede aquí apuntar a tu móvil. Este aquí se va a tener mis contactos de WhatsApp, mi correo. Puedes sacar una foto, contactarme después si caso tenga alguna duda específica. La presentación se quedará disponible, está siendo grabada. Aquí ustedes tienen acceso a muchos más datos sobre las tecnologías que hemos comentado, asfalto altamente modificado, sobre polímeros y cualquier duda específica, no, bueno, no existen en contactarme. Okay. Bueno, sería esto que yo tengo para comentarles hoy. Muchísimas gracias. No dejen de seguirnos aquí en LinkedIn, donde hacemos posts ahí frecuentes de diversos materiales educativos, y también en YouTube, donde tenemos aquí una serie de videos sobre modificación de asfaltos, análisis, control de calidad y varias curiosidades sobre modificación de asfaltos y cómo hacerlo en la planta y analizarlo, ¿ok? Muchísimas gracias por la atención de todos. Yo, bueno, me quedé contento. Yo quedé que prácticamente se quedó ahí todos los participantes. No han salido mucha gente, así que gracias por la atención y comprometimiento a estas horas ahí de la noche. Muchísimas gracias y estoy abierto a preguntas, comentarios que tengan. Muchas gracias.